En el vasto y gélido Ártico, donde el frío corta como cuchillos, se despliega un momento cargado de tensión y anticipación. Dos imponentes osos polares se alzan en la orilla del océano, con sus pelajes blancos destacando entre el paisaje ártico ya desprovisto de nieve. En la distancia, una beluga se desliza majestuosamente sobre el azul profundo del océano, rompiendo la superficie con su característico color blanco. Uno de los osos decide aventurarse en las aguas heladas, mientras el otro observa desde lo alto de una roca con su mirada fija en la beluga que se desliza entre las olas. Mientras el otro oso, que se aleja nadando y arrastrado por la corriente, la beluga asoma y desaparece bajo el agua. Un juego de escondite entre presa y depredador. El oso en el agua se encuentra pronto rodeado por las belugas, una situación que no parece propicia para el ataque. La marea sube, pero los dos osos no desvían su atención de las elegantes criaturas marinas. En un breve momento, ambos osos polares se encuentran encaramados en rocas sumergidas por la creciente marea. La incertidumbre se adueña del ambiente y nos preguntamos, ¿qué pretenden los osos en este juego de espera y acecho? De repente, uno de ellos se lanza al agua y se dirige hacia las belugas, mientras el otro permanece en silencio observando la escena desde su atalaya de roca. Y entonces, en un instante fugaz pero lleno de intensidad, el oso que observaba se lanza contra una presa que pasaba a su lado, sumergiéndose en el inmenso océano. Poco después emerge con la beluga entre sus fauces, como resultado de una culminación de estrategia de caza perfectamente ejecutada. La escena se vuelve silenciosa, solo rota por el susurro del viento ártico y el movimiento de la marea oceánica.